Lo que más ha indignado es lo que ha dicho Béjar, ¿no? Que el terrorismo lo inició la Marina, o que la Marina hizo terrorismo. Entonces han salido los almirantes, los contraalmirantes, los vicealmirantes, los que se dicen herederos del irrepetible Miguel Grau, a decir que es esto, no puede ser, qué ofensa, qué agravio, qué horror, me quiero morir. Sí, pues no se hagan los locos tampoco. La Marina tiene, digamos, en cuanto a sus servicios de inteligencia, vínculos muy profundos con los servicios de inteligencia norteamericanos. Eso lo sabe todo el mundo. Y la Marina estuvo metida en actos de terrorismo. Así que tampoco me vengan con el cuento de soy la Virgen del Sol y a mí no me tocan. Y la prueba está en lo que ocurrió en el año 1977. Yo cubrí eso para la revista Caretas, yo trabajaba en Caretas en esa época y me metí a fondo en la investigación. Me refiero a lo que ocurrió en julio y en octubre de 1977, cuando dos barcos pesqueros cubanos grandes fueron dinamitados. Uno se hundió, el llamado río Jobabo. El río Jobabo fue hundido en julio de 1977 por bombas Lapa, puestas por buzos muy expertos. Solo la Marina podía haberlo hecho. Y en octubre fue dinamitado otro pesquero cubano, que era el río Damují. Se llamaba el río Damují. La operación tuvo mucho éxito porque la operación debilitó mucho las relaciones de Perú con Cuba. Cuba protestó ante el gobierno que ya era el gobierno de Morales Bermúdez, y Morales Bermúdez, por supuesto, se hizo loco. Morales Bermúdez probablemente estaba en connivencia con los atentados. Los atentados, no tengo duda, los hizo la Marina. Y entonces, decir que la Marina ha practicado el terrorismo desde el punto de vista ideológico, porque estaba muy interesada en apartar al Perú de Cuba y al Perú, sobre todo, de los proveedores de armas básicas, perdón, que eran en ese momento los soviéticos. No nos olvidemos que Velasco instaura un mecanismo por el cual Estados Unidos deja de ser proveedor, Francia deja de ser proveedor y Rusia, en ese momento Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se convierte en el gran proveedor de armas tácticas, aéreas, terrestres, municiones, de toda índole. O sea, de dónde salen nuestros MiG, nuestros Sukhoi, nuestros tanques T-54, todos, todos rusos. Y eso estaba muy mal visto en los Estados Unidos, muy mal visto por la CIA, muy mal visto por la Marina. Y la prueba es que la oposición institucional más fuerte al gobierno de Velasco en el momento en que Velasco está más cerca de la URSS y de Cuba es la de la Marina. No nos olvidemos que hubo un conato de insurrección de la Marina en 1974 a cargo del almirante Luis Vargas Caballero. Así que si tomamos la cosa como es, ¿no? Béjar metió la pata, ha dicho una tremenda infelicidad, pero que la Marina ha hecho terrorismo, ninguna duda, ninguna duda. Y a mí no me van a venir con el cuento porque estuve detrás de, como otros periodistas también lo hicieron, detrás de esa investigación y todo conducía al servicio de inteligencia de la Marina y a sus muy eficaces buzos y dinamiteros.